Mancini, mire. ¡Eso, vámonos! Y no que estaba peleando Iván Cini, pues. No que estaba peleando. Y no que estaba peleando. ¡Ahora, ahora! Eso. Pató un carnero para contentar a Iván Cini con Farruko. ¿Será que aguanta con los dos? No. No aguantar los dos. Uno por uno. Uno por uno. Vamos, pues, uno por uno. Está bien grandote, ¿va? Vamos con todo el pueblo, ¿por dónde es? Aquí estamos aquí. Pasando por la iglesia. Pero a Iván Cini le falta un, uno. Había traído otra abeja. No, espéreme, Marcelo va para arriba y va a descansar. Ajá. Y Tomás va a cargar a Iván Cini hasta la casa. Ah, bueno, pero traigas una llama. Ahorita le van a traer la llama. Para que regrese. Cuéntanos, no, Iván Cini ahí. También. No, Iván Cini. Va, estamos. Ahí a ver quién gana la competencia de llamas. Que van a traer dos llamas. Cuéntanos, dos llamas, dice. A Tomás y la Canela. Que van a traer dos llamas. ¿Están los niños? ¿Ya se fueron? Ya. Vaya pues, Farruko. Ahí ni te lloró. ¡Todo huevado, Farruko! Sí, Farruko, la neta, sí. Yo quiero dar una vuelta en el pueblo. ¿Cómo se llama esta aldea? Cantón San Antonio. Cantón San Antonio, para que vengan a visitar Cantón San Antonio todas las personas que están viendo esta transmisión. Huehuetenango, sí. Huehuetenango, por la tierra, la sierra de los Cuchumatanes. Arriba el mirador. Sí, pero Farruko sí está huevado ahorita. No. No, sí, sí está huevado. La neta, sí. Que diga mejor, porque mire, mire. Está asustado, ¿ah? Vamos, ve Farruko. Va, Farruko, listo, Farruko. Listo, Farruko. Listo, Farruko. Listo, Farruko. Va, Farruko, anda, huevón. Estamos montando la oveja más grande de Guatemala. La oveja más grande de Guatemala. 500 libras. 500 libras. Espalda, Farruko. No hablen toda la gente. Miren la gente, miren el apoyo. Para que se dan cuenta el apoyo de la gente. No, porque van a esperar con las llamas. ¿Qué pasó? Vamos para arribita ahí. Va a echar otro salto ahí, Farruko. Listo, Farruko. Cuidado, Farruko. Es que aquí es de. Va, Farruko. Listo, listo, Farruko. Vamos, Marcelo. Listo, Farruko. Ay, Farruko es bueno. Farruko es jinete. Hoy aprendió en la sierra de los Cuchumatanes. Vamos. Listo, Farruko. Listo, Farruko. Listo, Farruko. Es todo, Farruko. Es todo, Farruko. Mira, Farruko, quiero que nos prometes algo. ¿Cómo ves? ¿Cómo te está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está esperando la gente aquí? ¿Cómo te recibe la gente acá? Cuchumatanes, por recibirme. Muchas gracias a las personas también que están rodeado, hasta los niños. Pues nunca me imaginaba que no lo puedo. Creer que a subir en una oye, lo que llore. En una oveja de aquí en Cuchumatanes, ¿no? Sí, de 500 libras, ¿no habías visto? De 500 libras, muchas gracias también a mi querido amigo. Hugo Teo, de ovejas, se llama, de la sierra. Aquí de la sierra de... Los Cuchumatanes. Crianza de ovejas y también de... De llamas. De llamas. Así que saluditos ahí a todas las personas para que vean la raza. Les voy a decir... Para que vea la raza ahí en redes sociales, que tantas críticas ahí en redes sociales de todo, los comentarios ahí. Pero mira cuántos cariños de la gente, pero en personas ahí sí ya no te van a decir nada. Pero mira cómo tanto cariño de la gente que me está dando, porque me siento muy feliz, agradecido con la gente de Huehuetenango, de Cuchumatanes, aquí en la sierra. Estoy muy orgulloso, contento y feliz. Con toda la gente. Y gracias también para las personas que van a ver eso. Saluditos ahí y bendiciones. Ahí estamos, vamos a ver. Vamos, Farruko. Vamos, Farruko. La oveja más grande. Listo, la oveja más grande, Huehuetenango. Quieto, Marcelo. La oveja más grande. Miren el tamaño de esa oveja. Pero, oveja, Farruko, no peligre. El que peligre soy yo. Farruko anda bien seguro. Ay, cabal. Suéltalo. No, se le va, Farruko, lo tiene. Suéltalo. Bueno, Iván Cini, el tamaño de esta oveja, Marcelo. Va a montar el llamo más cabrón de la raza. Antes, más grande. Un aplauso para Marcelo también. Un aplauso para Marcelo. A
abeja más grande de Huehuetenango. Grande de Guatemala. De Guatemala. De Guatemala. 500 libras. 500 libras. ¿Cómo se llaman? Canela, canela. Canela. Canela, por ahí viene entrando Tomás. Tomás. Oiga, pero no les duele a ellos que uno se monte. No, son para eso. Son aporte para carga. Ah, ok. Son para carga. Son aporte para carga. Ya va él, el Tomasito, el Tomás. Ah, porque estoy viendo. Todos tenemos una foto en el dron. Todos tenemos una foto en el dron. Ahí, Oswar. Es que hay unos comentarios, estoy leyendo comentarios que dice la gente que nos vemos irresponsables, que para qué nos dejan montar, pero son para carga, ¿va? Para que la crean a la gente. No, sí, mire, los comentarios está bien porque ellos piensan en ovejas que son de menos peso o en llamas que son animales salvajes. Y claro, ellas son animales salvajes, pero las tengo domesticadas. Entonces ellos dicen por respeto a los animales y a la gente. Porque un animal salvaje le puede morder, le puede patear lo que quiera, pero mis animales los tengo educados. Pero son para carga. Son para carga. Son para carga, para que cuando la gente vinieron sepa, cuando vinieron de Santiago, Chile, vinieron para aporte de carne, soporte de carga y aporte de lana. Para tres cosas indispensables. Para tres cosas indispensables. Para apoyo de la economía de la sierra de los Cuchumatanes. O sea, son animales de carga. Son entonces. Animales de carga. Es como un caballo. La mínima carga. Oswar. Ahorita vamos a presenciar unas carreritas con Farruco, él en una y yo en otra. Bueno, 100 metros libres. El primer reto. El primer reto. 100 metros libres contra el Farruco. Y le voy a ganar. ¡Iván! 100 metros libres. ¿Qué opinas, Werly? Sí, 100 metros libres, solos, que no nos agarren. No nos agarren, sueltos. Ahí está el del Farruquito. ¡Ey! ¿El Farruco? Ahí está el Farruquito aquí. ¿Cuál le vas a dar al Farruco? ¡Ay, ya me agarré, caquita! No sé qué. Ya te quemaste. ¿Cuál le vas a dar a Farruco? Se le va a montar a Farruquito este. ¿Este es el de Farruco? Este es el de Farruquito. Tremenda nave bestial. ¡Órale, Farruquito! Se dividió el público, Y las llamas se las llevaron. Se las llevaron para allá. Allá las van montando. Allá. Allá. A la cancha, Iván. Ahí van. Ahí van. Ahí vamos a ver. Se van a venir 100 metros. 100 metros libres. 100 metros libres, ahí está. ¿Cómo te sentís, Farruco? Francini, Tim Farruco Pop, ahí está. 100 metros libres, Farruco, ¿te animás? Aquí vamos. Sí, claro. ¿Te sentís capaz? ¿Es capaz de ganar? ¿Has montado caballos? ¿Has montado alguna otra cosa? De todo, compa. Aquí en el rancho nosotros hacemos... ¡100 metros libres! Bueno, pues aquí vamos a ver. ¡Haga sus apuestas! ¡La del gallo! ¡Picante! 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 Escuche. ¡Qué bonito es convivir! ¡Farruco! ¡Ivancini! ¡Iván Flores! Un pequeño problema en el camino. Toda la gente no me deja pasar que cante Iván, dice, y Farruco. Sí. Dice que para Iván Flores que cante, agradecido con el de más arriba. Y Farruco, el soltero feliz. Ahí está. Y la capela. Todo el público, pues. Vaya, ven. Sí. ¿Quién cante primero? Iván. Son los fans, pues. Vamos, Iván. Cualquiera, el caminante. No, dice que agradecido con el más arriba, su favorita de todo mundo en San Antonio, va. ¿Ah, sí? Sí. Y Farruco, el soltero feliz, no se escapa, dice. Y si no, las llamas me las quitan, dice. ¡Ey! Vaya, viene, que venga. ¡Agradecido con el de arriba! ¿Qué pasó? Yo me lo perdí. Ah, bueno, mire. Un pequeño problema en el camino. Íbamos a arrendar las llamas. ¿Quién ganaba? Farruco y Ivancini. Pero todos los niños y toda la gente aquí me dice, mientras no canta Farruco... Y Mancini, para eso lo estamos esperando. No hay paso, otra vez. Entonces, ¿qué hago ahí? Otra vez nos taparon el paso. Vaya, entonces, ¿qué hago? Pero son los fans. Entonces, dice que Mancini que canta, agradecido con el de arriba. Y Farruco, el soltero feliz, que son sus favoritos de acá. El soltero feliz le habíamos hecho a dueto. Podemos echar las dos. No, es que es que le están pidiendo, pues, y yo ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Quieren que cante Mancini? ¡Sí! ¿Quieren que cante Farruco? ¡Sí! ¿Qué hacemos, pues, Mancini? Está complicado, pero... Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el Todopoderoso se echó mi...
mi socio, mi buen amigo. Me saco de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Viví, gocé, canté, reí, ayer lloré. ¡Ánimo, pues! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y Farruko es nacional, tiene que bailar. Dale cambo, dale cambo, porque ya no hay cambo. Vaya, vaya, yo no sé, Farruko. Vaya, vaya, Farruko. Que baile, que tiene que bailar, lo está tratando muy bien. Va, canta, va, canta, canta, Farruko. Llevamos bien, llevamos bien. Ahí estamos. Tranquilo. Ah, vamos bien, vamos bien. Vámonos, Farruko. Bueno, una vez que haya pensado que iba a llegar. Hola. Lejos y esta aventura. Perdiste la cordura. Ok. Ah, pues todos, todos, todos. Solo vive el momento. Todos, todos. Conmigo, todos, todos. ¿Cómo dice? No te claves. Yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso y me paso. Me la paso. Canten niños. Disfrutando de la vida. Todos niños, duro. Vamos a jugar, nos veremos de mí porque yo no. Duro, pues niños. Que levante la mano el soltero feliz. El que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa a la hora que quiere, al que no le regaña, al que no le revisa el celular, el que toma whiskito, todos, todos, el que fuma un poquito, todos, 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 niños, que levante la mano, todos, 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 la mano, todos, 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 bravo, bueno, 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 bravo, bravo, bravo. Estamos. La primera competencia. Voy a ganar yo, viejo. 100 metros libres. 100 metros. Vamos para acá. El vehículo de Ivancini. Quieto. Bueno, bien. Amigos, ahorita lo que se va a hacer es una carrera de 100 metros libres, donde Farruko va a montar una y Vancini va a montar otra. 100 metros libres, sin que se lo estén agarrando, tiene que ser 100 metros para ver quién gana la carrera. Pero el problema es también que nadie se va a tirar, porque le llaman a jalar. Escuchemos. ¿Puede agarrar de aquí? Nomás del pasto, nos quedamos en el pasto. Ahí sí va a ser un... ¿Cómo gana? Pasó ese, súbete. Para que venga ahí. Entonces vamos a estar viendo, Farruko, amigos, cómo Farruko se hace es la de Farruko. Primer competencia. Muy consciente con Farruko. 100 metros libres. Muy consciente con agarrado, Farruko, porque es el libres. Nacional. Eso. Eso. La llama es todo. ¡Le queremos ver el Farruko! ¡Oye, pues, Iván! Ahorita este es Iván Flores y Farruko. ¡Va, va, Iván Flores! ¡Se le sube! Sí, se pueden. ¿Qué es permitido? Ah, bueno. No pasa nada. Son tipos. ¡Que no se agarre! ¡Ey, suéltate! ¡Está muy pesado! ¡Búsquele un caballo! Ivancini comió mucho cordero hoy. La primera caída de Ivancini. Comió mucho cordero hoy, Ivancini. ¡Tiene que ser adelante! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Demostrando por qué trae apoyo ahí, Farruquito. Vamos, Ivancini.
Farruko, ¿a qué hora? Si le ganas, son buenos, le ganas a Levantini. ¡Subite, subite! ¡Bravo! ¡Súbase! ¡Súbase! Amigos, compartan, compartan la transmisión, amigos. ¡Vaya, Mancini! ¡Ya lo tiró! Primera competencia ganada por Farruko. ¡Vaya, pues, Mancini! ¡No, pero mira, Farruko! ¡Que monte el otro! ¡No, ganaste, Farruko! ¡Ganaste 1-0, 1-0! ¡1-0, 1-0! Pero ese quiere entre dos, ¿no? ¡Otra vuelta! Pregúntale a Farruko cómo se siente echar una carrera. ¿Cómo se siente, Farruko? Ay, ni tío, bro. No, está huevado. No, está huevado, sino que... No, pero díganle si está huevado Farruko todos los niños. ¡Sí! Es que siempre lo he hecho en carrera con caballo. Yo quiero decir algo, es que ya sé por qué no se cae. Él se agarra, yo iba así suelto, por eso me caí. Mejor que se ha echado una vuelta, Iván. Tranquilo, va. Hay que darle. Va, que che, dice Farruko. Echa otra vuelta, Iván. Si es no. cierto. Echa una vuelta, Iván. Que se le eche suelto, así, con el sombrero arriba y. Porque yo lo vi a Iván cuando agarró así y rapidito se cayó. Vaya, ¿sí o no? Porque Iván agarró así y se cayó. Vaya, Mancini, ¿qué pasó? Ah, sí, ahí está, yo lo vi hasta todo. Ahí estoy dando vuelta. Mira, y agarró rapidito y cayó. Que sea leal y que se suelte y que levante el sombrero, sí, que sea agradecido. Sí, el sombrero así. Y que disfrute el. Farruko, con el sombrero así, nada, saludando a la gente, pues, suelto. Simón. Ahí está. Sí, que levante por eso. Dale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Empate! ¡Empate! Martín, ven conmigo. Vamos a darle. ¿Qué dice el público? ¡Vamos! 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 Hagan una rueda todos, muchachos. Vamos a poner uno y dos. Sí, esperen, esperen. A ver, ¿qué sacaron? Que tiene más cuidado a ganar. Venga, pues. Vamos, bueno, pues, todos. ¡Farruco! ¡Farruco! ¡Ahí está! ¡Esperen! ¡Todos los dos! ¡Bueno, Farruco! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga, para acá, pues! ¡Que venga, esperen! ¡Esperen, que venga todos! ¡Venga, venga, para tomar el muchacho! ¿Qué no pasa? No hay problema, eso sí, pasa en cualquier escenario. Sí. Ustedes comprenden que no hay... Pero van a rezar todo. Ahí llega que el público manda. Ay, a ver quién gana. ¡Iván Cini, hay que montar chingón! Este me tomó muy rápido. No, es que me explique, me confié y cuando aceleró, pues no me... Farruko no habla, y todo bien con Farruko, sin manos. Va, de último, les voy a explicar qué fue lo que hizo Farruko y pues se lo tiró. Hizo detalle. Pero no, que la gente diga quién ganó y pues le voy a decir, mira, Iván Flores, esto hizo y por eso. Pero yo te digo otro detalle también. No, deja. Farruko está liando de libra, así está, bueno, un poquito pasadito. ¡Ya están todos! El Gabo no le dio pena. Dile que quién anda Farruko. ¿Quién gane por Iván? No tienes que perder, Iván. ¡Ah, mira, que está ahorita! ¡Vaya, Iván! No tienes que perder con Farruko. Entonces, ¡vaya! 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 ¡Eres nacional! Y los mexicanos son cabrones. Bueno, Farruko. Escucha, Farruko no, no. El Farruko no se deja decir nada, pues. Un aplauso para Farruko. ¿Hace cuánto? La votación. No, de nuevo, usted dígale. No, que empiece. La votación. ¿Quién ganó para ustedes? El grito más fuerte es el que gana. Empezamos con Iván. A la una. Farruko, 1, 2, 3. ¡Farruko! ¡Ah! ¡Fue ganador! Escuche. No, otra vez. Que se quede callado. Nunca se dice nada. Pero empieza a llegar uno. Vamos a repetirlo. Vamos a ver quién es el ganador. Escuchen, pues. Escuchen bien. Ahí viene. Escuchen bien. Miren, pues. Hay que escuchar. El grito más fuerte es el que ganó la competencia de... De llamas. Así, entonces, vamos a la cuenta por Iván. 1, 2, 3. Ahora por Farruko. 1, 2, 3. Para ahora, Iván. Ahora sí se puso duro. Ahora se puso riñido esto. Ahí sí. Sí, muchachos, se ponga duro. Otra vez. Se empate otra vez. Una corrida. Corre. ¡Corran! ¡Pero nadie se mete! ¡Ey! ¡Sáquense de la cancha! ¡Ida y vuelta! ¡Ida y vuelta! Farruko y Iván Flores. Una carrera. No han podido. Hubo un empate en la carrera de llamas, va. Entonces, no nos lo están creyendo. Algunos dicen sí, otros no. Vamos a abrir campo.
Iván tiene que ir a tocar la portería de este lado. Iván, Mario, no, entrar, poste, entrar poste, y regresar. Solo, solo tocarlo ahí. Mira, ya. Carrera. Y Farruko va. Anda, Martín. Pero quitar los niños. Farruko los dos, carrera, los dos. Así es la manera que se está resolviendo los problemas entre Iván Flores y Farruko Pop. De una manera sana, una manera divertida, sin llegar a los golpes. Así se está resolviendo este conflicto. El primer punto arriba. El que gane. Si el mexicano gane, yo le doy un premio. Ahí está. Yo le regalo la llama más educada que David. ¡Oh! ¡Oh! Bien, hijo, que le regalen el premio. Déjame, quito la boca. Ah, descalzo. Es la regla, tiene que regresar con sombrero. Tiene que regresar con sombrero. Tiene que regresar con sombrero. Es que el pedo es que yo no sé correr. Chale, pues, Barrio. Dale, dale. Si no regrese, el que regrese sin sombrero, aunque venga primero, pierde. 50, 50 despechadas. El que pierda, 50 despechadas. El que pierda, 50 despechadas. Despeguen la pista. Miren, ya han venido siempre así, Farruko y Iván Flores. El que pierde aquí, de verdad el otro es mayor que el otro. Ah. Ivancini, una carrera justa. Va, una carrera. Nada, de quitarse la camisa, nada. No, 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 no se puede quitarse la camisa. Mi sombrero, no, no es trampa. Pero bueno, quítense, niños. Todos aquí, miren. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenés que ir a tocar el poste. ¿Qué opinan? Y miren, y la carrera no en cualquier lado, es en la sierra de los Cuchumatanes, donde respirar aire quiere ganar. Hay más densidad. A la altura. Hay que ser justo, recto. Es de esta manera que se está resolviendo los conflictos entre Iván Flores y Farruko Pop, de una manera divertida, de una manera entretenida, y no llegar a los golpes, señores. Así es la manera. Vamos a ver quién gana. Iván Flores, tocar, regresar con el sombrero. Vamos a ver. ¿Eres de rancho o no? Vamos a ver. Pato. Pero ¿cuál va a ser el castigo? Pero que rancho, ¿qué rancho? ¿Qué rancho? ¡Atrás! ¡Que pierdes! ¡Que cantando toda la noche, tío! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡La pista, la pista! ¡Ey, compa! ¡Tranquilo! ¡Dos! ¡Listo! ¡Está listo! ¡Listo, Farruko! ¡Listo, Farruko! ¡Listo, Farruko! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Vamos, Farruko! ¡Vamos, Ivancini, ahora ¿qué me dice? ¿Eres de rancho, mi amigo? Hay que cumplir. Sí. Hay que cumplir lo que dijimos. Campo, campo, pista, pista, pista. Se repite. Tiene un problema, que no hay problema nosotros. Sí, la carrera está legal. ¿Qué pasó, Ivancini? Pero es que no es problema de nosotros. No, ahorita la revancha, ahorita le pido la revancha y si pierdo me corto el pelo aquí. Si pierdo, me corto el pelo aquí. Aquí va, dice que digamos. Y si él pierde, se lo corta aquí con nosotros. No, pero aquí mira, que uno que gane, no importa que resbaló. Exactamente, comprendo, está legal. Pero está legal. Está pidiendo la revancha. Está pidiendo la revancha. Se puede. Revancha y se pierde, que se corte el pelo. Mira, Farruko. ¿Qué dice el público? Va, ¿qué dice el público? Porque aquí el público. ¡Revancha! Voy a cumplir mi reto, perdí. Sí, lo cumplo y le pido revancha. Ahora sí. ¡Cabellera! 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 ¡Cabellera!
pelo. Tú te vas a burlar, vas a hacer las sentadillas. Y luego si le ganan de otra revancha. Va a estar cansado, va a estar cansado. Chícatelo. Sí, va a estar cansado. Ahí está. Te llamo la llama más cariñosa. Pero si pierdes 20 veces, tienes que compartir mi página con el Bali Bali y con Tierra Cali, no sé dónde, pero tengo que ganar muchos seguidores contigo. Si gano, y si no, te regalo la llama más cariñosa. Si gano, me regalo la llama. Te la llevas. Pero tienes que cumplir. Pero miren, ahí está. Con peso. ¿Qué macho? Una. ¿30? Son 50. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ay, güey. ¡Cinco! ¡Él es de rancho, muchachos! ¡Siete! No mames, ya me cansé. ¿Si pierdes? No, este es el reto normal, ¿ah? No, no, si pierdes en esto 2000 de multa. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Ya me dijo este. ¿Qué tal salto? ¡Once! ¡Once! ¡Doce! Pero eran 30, ¿no? ¡Si son 50! ¡Por defraude! ¡14! ¡15! ¡Ya no, ya no hay revancha! ¡6! ¡Vamos! ¡17! ¡18! ¡19! ¡20! ¡21! ¡22! ¡23! ¡24! ¡25! ¡26! ¡25! ¡Sin pararse, vale! ¡No está bajando bien! ¡27! ¡28! ¡29! ¡30! ¡Ah, espérame! ¡Ay, la nalga! ¡Ah, es que el rato me caí! ¡19 puntos de noche! ¿Quién levantó? ¿Dónde se quedó anoche? ¡31! ¡32! ¡3! 4 35 Barroco Se va sin pelo. Si yo pierdo, voy a compartir 20 veces en la página de él. Okay. En México. Y Farruko va a hacer 50 en México. Finales. Okay. En México. Y si yo gano, me va a dar la llama más cariñosa. Okay. A la estrella. 50 nominales si pierdes. Se la va a regalar. Aquel va a regalar la llama. Pero si pierde 20 veces en las páginas más grandes de México. Y no sé cómo va a pagar, regalado, no sé cómo tenga. Farruko, Farruko va invicto. Farruko va invicto, no ha perdido ni una. Solamente les veo que se sale ahí porque ahí. Yo voy a allá. No, pero mándese. No, es que como están, es que no hay fraude. No se puede. A ver, sin zapatos, Guatemala versus México, señores. Eso. Eso para el campo. Esto. La apuesta de Farruko es: si pierdes, me compartes mañana 20 veces mi página. Y si ganes, te regalo a la muchacha, te la llevas hoy una vez. ¡Vaya, Farruko!
si te rayaste, Farruko. Vaya, Farruko, te vas a ver mujer, Farruko. No, una verdadera apuesta. Una verdadera apuesta. ¿Cuál es la apuesta de Farruko? Correr, correr. No, pero si pierde, si pierde, hay que pensar. Si Farruko pierde. Pelo. No, no, no. Mírame. Abre el paso, abre el paso. Pero es que si pierde, pensemos si pierde. ¿Qué pasa? ¿Cuánto abdominal? Si pierde, es que si pierde. No, que abran paso. Si perdés 50 abdominales. Ahí está. Abran paso, abran paso. Abran paso, abran paso. Y si Farruko gana, ¿qué? ¿Y si Farruko gana, qué pasa? Le va a regalar la llama, porque ¿qué? No, no, se va a dar el... Ya no le doy la llama, era para él. Que le doy a Marcelo. Que le dé el traje. Va, Marcelo. A Marcelo. No, Farruko. Si tú ganas, mi oveja me sirve mucho. Eso es el más grande, güey. Te regalo el traje, seguro. El traje, ahí está. Ahí está, está. Pero si no me compartes 20 veces en las páginas más grandes. 40 abdominales. Si no, también no lo haces, yo voy por ti, güey. Va. 40 abdominales. Vale. Ahí está, pues, ahí está. Nada. Sin tomar nada ese Farruko. Quítate de Osa. Abre paso. Mire, tú puedes. Nadie puede quitarse el sombrero y correr así. Puesto. Puesto. Si se la quite, perdón. No, no, agarra para que no se vuelva. Sí, güey. Eche correr. Pero quítese. Farruko. Esta es la manera, señores, de resolver los problemas. Se acaba de ganar una llama, Iván Flores. ¡Se ganó la llama! ¡Se ganó la llama! ¡Cárguenlo, pues, cárguenlo! ¡Se ganó la llama! Ahora la entrevista. Ahora, ¿qué nos dice Farruko? Por la pérdida. Iván. Ahora revancha, Farruko. No, no, ahora sí, ¿qué pasó? La revancha. La revancha. La revancha. Revancha. Porque vos me pediste revancha cuando yo gané. Sí. Ahí está, revancha. ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que revancha? ¡Revancha! 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 ¡Vaya, Mancini! ¡Vaya, Mancini! ¡Vaya! ¡Primero cumple! ¡Pero primero cumple! ¡Primero cumple lo que debes! ¡Para que veas cómo me sentí en turno cansado! ¡Sí, que cumpla! ¡Que cumpla! ¡Que cumpla! ¡Que cumpla! ¡Que cumpla! ¡Que cumpla! ¡Ahora en campo! ¡Ahora en campo! ¡Que cumpla! ¡Farruko! 10 primeras con el niño. ¿Va que o no? ¡Sí! 10 primeras. ¿Va que 10 primeras con el niño? Sí. ¡Sí! ¡Atuto, atuto! 50 abdominales. ¡No lo vas a votar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera! ¡Quítate el sombrero! ¡Quítate el sombrero, pato! ¡Déjalo ir, Farruko! No le va a dejar, si lo deja caer, multa. Si lo deja caer al mundo, Farruko no se va de aquí. ¡Sí! ¡Se lo bota! ¡Diez primeros! ¡Dele, dele, dele! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se aparece aquí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Ocho! Faltan 40, Farruquito, faltan 40. ¡Yes! Faltan 40. 11. 13. 12. 15. 16, 17, 18, 18. No te va a mirar. ¡Está con el niño! ¡Está con el niño! ¡Dale su sombrero! ¿Cuál está el sombrero? ¡Está el sombrero! ¡Rizo 20 con el niño! ¡Sí! ¡Yo reco! ¡Cuántas 30! ¡Ay, espérame! ¿Cuál récord? ¿Y qué récord? Me ha hecho 10 con él, compañero. ¡Exactamente! ¡Es lo que digo! ¡Este no está en la competencia!
Farruko. Rompió récord. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y yo otra porque gano. Ya viste, yo lo hice. Ahora síguele, síguele. Ahora qué. Ya me cierre, Iván, va a ser 10. Sí, está 10 con Farruko arriba. Pero sigue porque son 50. Le falta 30, 40 más. Le falta 30. 30 le falta. Abre en campo, hombre. Abre en campo. Ya se lo cayó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Con el niño en la espalda, sí. 18, 19, 20, 21, 21. Falta 9, falta 9. Abre el campo. 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 Abre Abre el campo, pues, hombre, abre el campo, muchachos. Abre el campo, me está pidiendo revancha. Abre el campo, señores. Me está pidiendo revancha. Abre el campo, ahí está. Ahí está. Ahí David, quédese. Ahí quédese, David. Me está pidiendo revancha. Con su hijo. Se aparece a Farruko, tu hijo. Sí. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuántos años tiene el nene? 4 años. Hace 4 años no vino Farruko por aquí, ¿no? No. Bueno, pues 4 años. Puede ser. Te voy a decir algo. Vaya. Si Avancine no cumple 100 sentadillas, te voy a decir que comparte toda tu transmisión en su página de Tierra Cali. ¿Sí o no? Sí. Si pierdo. Si perdés, si yo lo cumplo 100 sentadillas. Así que te lo voy a decir. Es mucho 100. Venga, es que Farruko está pidiendo. Hombre. Ahí está. Tranquilo, papá. Hombre. Aquí no tiene mujeres, hasta las mujeres se ganan. ¡Eso! ¡Eso! Sí, Farruko. Marido. Las mujeres son más cabrones que los hombres. Ah, ¿y entonces dónde estamos nosotros? Pero. ¿Un desmancho te va a arrancar? 100. ¿Cien? ¿Cien? ¡Ay, niños, vaya! ¡Niños, vaya! ¡Abran campo! Abran campo. Todo. Toda la música. Sí, que cante. ¿Sabes corridos? Corridos, los tres corridos. Sí, pues son corridos, pero va él, ¿sabes? No, por la letra. Por la letra. Ahora un poco de campo, así en el espacio. Hablamos. Que se abran. Permiso. Un poquito más para atrás. Ey, niños, hagamos acá. Para atrás, niños. Para atrás.
por estar en la transmisión. Es una bocina. Ok, ya les entendí. Ahorita van a tener una bocina. Ahorita van a tener una bocina. Mancini. Y Mancini. Para. Una bocina. Sin bocina, capela, capela. A capela, sin base ni nada. Capela. Voy a tener una bocina y micrófono. No. No. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La no, es que para. Primero hágale sentadillas y después cantando. No, es que le está pidiendo revancha. No, pero te está pidiendo revancha, Paluco. Yo te estoy dando revancha fácil. No te estoy dando que te vayas a correr, yo te estoy dando revancha facilito. Es un abdominal. O sea, abdominales y sentadillas, como era, como ya. Niño, con el niño. ¿20? ¿Cuánto hizo 20 con el niño? Sí, 20. No, yo hice 10 y la mitad. Pero él está pidiendo eso ahorita. Es que revancha. Pero ¿cómo va a estar pues ahí el show? O sea, yo no, nomás quiero que yo haga 100 y él no va a hacer nada. ¿O cómo la va a Pero si pierde. Si perdés. Si pierde, ya el público le pone. Si cante 3 canciones, Farruko, lo que quiera. O no sé qué le vaya a pedir el público, pero si pierde. Pero él está pidiendo la revancha ahorita. Él me está pidiendo la revancha. O tú le puedes pedir lo que. Voy a darle la revancha. Porque se la merece. A los perdedores hay que darle revancha siempre. Sí. Ah, bueno, ya me la hice. Sí. Pero yo le voy a dar la revancha corriendo y de vuelta. 3 veces. Ir, venir, regresar y regresar aquí. Que sean 2 vueltas. Pero si y no el que gane. Mira, el que pierda se va a hacer 100 sentadillas. No, mira, escucha. 2 vueltas. Va. 2 vueltas. Va. Si no lo cumpliste, te lo voy a dar reto. Que te vayas a correr 10 veces ahí. Y venir hasta allá. Venir hasta acá. Va. Yo lo reto a que hagamos 2 vueltas. Mejor para desempatar, se van a los penales. Pero si tú pierdes, entonces sí vamos a los penales. Ahí está. Iván. Vente. Es que Farruko no está de acuerdo porque se lo está pidiendo. No, yo se la tengo que dar si yo quiero. No, pero te está pidiendo revancha. Yo quiero que dar la revancha en penales. No, porque mira, él te la está pidiendo. Pero yo si no se la doy, no se la doy. Y si se la doy, se la doy a mi modo. ¿Y es a penales, sí o no? ¡Sí! Mira, Iván Cine, tienes que hacer lo que te está pidiendo. ¿No? Y si él pierde, ya se... No sabes hacer nada. Yo te cumplí toda tu revancha, ¿sí o no? Yo te cumplí. ¡Ey! A ver. ¡Ya está sacando espuma! ¡Está sacando espuma ya! ¡Sí, vamos con lo primero. Ahora una rueda. Vas por las sentadillas. Y si Farruko pierde, si vas por los penales. Seguro. No, es que te lo está pidiendo. Yo le doy, si quiere penales o 2 vueltas. Ir, venir, ir. La segunda estamos diciendo. Escucha. Oye, la segunda estamos diciendo con penales. Si lo cumplís 100 sentadillas, lo que yo te estoy dando es revancha. Él no me está dando la revancha. Yo se la estoy queriendo dar. Yo decido. Pero él está pidiendo. Penales o carrera. Tú eres de rancho. Ey, Iván, tú eres de rancho. ¿Echamos una carrera a caballos? No. Si la pierdo, te la pido mañana. Y te la puedo pedir en Chancón, te la puedo pedir en Huevo, en México. ¿Sí o no? Farruko, ¿pero qué es lo que quieres, pues? ¿Pues las 100 sentadillas? ¡100 sentadillas! ¡Cumplir, hombre! Pero no van. No vas a buscar, si pierdes, van a los penales. Él no sabe tirar penales, lo vas a chicar, son negros. ¡Ándale, pues! ¡Vámonle, Iván Cine! ¡Iván, te convence el verbo, no manches! Dale, es que no podemos hacer nada. Espérate, pero ¿cómo se le va a hacer ahí? Okay, ¿cuál es la idea? Sí, ahí está la chava, mira. Ahí está la chava, ya te está viendo. Es que ya te está güey. Farruko te quiere mirar. Farruko te la está mirando. Okay, mira. Algo que quiero decir, y yo no dije nada ahorita, que él cumplió el reto de 50 sentadillas. Hizo 20 sentadillas y se fue a lagartijas. Y eso yo no lo hice, pero no le dije nada. Pero mira, ves. Yo ahorita voy a hacer 100 sentadillas. No, mira. Y me vas a contar el tiempo.
el que las haga menos tiempo, pierde. Menos tiempo gana. Pero se puede hacer sentadillas y lagartijas para acoplar la pierna y el brazo. Está bien, está bien. Inicio. Ahora paso, señores. Siéntate, espérense. Siéntate, Barruco. Porque también vale, va. Es que te está pidiendo la reta. Hágale la pierna, se trae así. ¿Sabes por qué lo cambié a Iván? Porque él solo hizo todo sentadilla 50. Y yo le hice sentadilla primero y yo le hice... Porque te cansaste de las patas, ¿sabes? Placas. No, yo le hice en mi calcillo, le di. Te sigo diciendo, Isabel. ¿Sabes qué yo le hice? Lo hice 20 sentadillas con el niño. Y yo hice otras 10, te regalé 10. Yo hice 30 de pechada. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Mira, Iván, el remedio, vaya. ¿Sabes qué es aquí ahorita? Cumpla con lo que te dice y tú le pones lo que quieres a Farruko. Sí, sí, ¿sí? Sí, hombre, cumplí, Iván. Pero a base de tiempo. Sí, con cronómetro. Pero ahorita tú vas a hacer la 100. Solo tú. ¿Por qué yo solo? Porque él te está dando la revancha, dice. ¿Pero por qué tengo que hacer 100 sentadillas? ¿Porque te lo está pidiendo? Ay, cabrón. Pero si tú... Entonces yo te voy a acercar a 200 sentadillas ahorita. Eso. Es tu reto, es tu reto, es tu reto. Es que no quiere. Bien, también las va a hacer. Tienes que aceptar. Ahí está, ambos. Ahí está, ahí está. Pero juntos. Juntos. Juntos, va. Ahí está, juntos. Aquí, hey, aquí porque ya. ¿Quién es el árbitro de Iván? ¿Qué pasa si Iván pierde? Está enamorado, Iván. Yo te voy a decir, le das un beso. Eso dime, me barroco y me lo pide, yo con gusto se lo doy. Ahí está la agüita, ahí está la agüita. Un aplauso, muchachos. Bravo, bravo. Échale, Farruko. ¿Quién es el resto? Hay que echar gasolina, Farruko. Espérense, 2 minutos. Que descanse 2 minutos. No vayan a hablar mal de su espalda, de Farruko. Ponte en tu mar, vas a ver. Humanas palabras. Se hablan de campo. Demuestra ahí. Ya viste, no botes agua, tomar todo. ¿Sí o no? Déjelo. Déjelo. Ya quiere decir qué hacer. Ya quiere decir qué hacer con agua. Bueno, estamos listos para empezar. Vamos, Iván. Yo voy por este. No, ya dijimos
Cuente, Gali, yo soy su líder. ¿Cuánta gente hay? Alan Campos, señores, Alan Campos. 4,300. Alan Campos, ¿por qué la? Todos los que están apoyándote. Paro, y a Farruko, hay que ver, cuenten con el señor. Demos dos minutos que comenten. ¿Qué le va a Farruko? ¿Qué le va a Ivancini? Comenten, Farruko, Ivancini. Hablemos a comenzar a comentar qué tiene esta. Que soy en tierra ajena, pero yo sé que tengo mucho cariño a Guatemala y sé que lo van apoyando. Farruko, 15,000 personas están apoyando acá, Farruko. Háblale, Farruko, que te apoye, pues. Dile algo ahí. ¿Qué son? Oye, sí, aquí estamos viendo cara a cara con Iván Flores. Ahí va, antes. Nos vamos comentando. Aquí, a ver. 16,000 para buscar un malo. A ver, les apoyo para ganarme. Vamos a demostrar aquí en la cancha. Vamos a demostrar en la cancha. Compartan, compartan, amigos. ¡Háganse para atrás, niños! ¡Vamos a llevar al campo! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! Alguien que cuente ahí. Yo le cuento. Vamos comentando qué tipos son. Iván, Farruko, Pop. Vamos, muéstrenle su apoyo, muéstrenle su apoyo. No, porque le pueden hacer para usted. Mi pregunta es, si por ejemplo empezamos un poquito rápido, nos cansamos, podemos parar, no hay problema. Sí, es que él es el primero que llega a 100 nada más. Es que el primero que llega a 100 se gana. Vamos, vamos comentando. No, pues, no te voy a dejar descansar, ¿eh? Vamos a ir leyendo los comentarios, ¡Vamos! ¿Qué equipos son? ¿Cómo van los comentarios ahí? ¿Cuántos están apoyando? Dos, Ivancini, ¿Cuántos están apoyando? ¡Vamos, Farruko! ¿Cuántas? ¡Dale, Farruko! ¿Son todas a Farruko? Todos van por Farruko. ¡Va, y ahora por Ivancini! ¿Cuántas? ¡Averigamos! Aquí hay 7,000. Eso, ya, Iván, ya, es que le dan lástima a Farruko. No, pero es que ya me ganó una vez. Hay más de 30,000 personas conectadas en todas las páginas. Mi gente, le voy a echar hartas ganas. Le voy a echar hartas ganas y voy a, esto va por ustedes. Aunque nomás seamos nosotros, porque acá son como 10 celulares de Canaglades que apoyan todos a Farruko. Pero aquí estoy yo dando la cara por ustedes y los voy a hacer triunfadores. ¡Mándale, Farruko! Para que veamos, pa, 100% chapillo aquí representado. ¡Tiene huevo! ¡Vamos! Atrás. Vaya. Estamos listos. Oye, pidiéndose fijamente uno con otro. Vamos, pues, muchachos. Listos. Vamos comentando, amigos. Vamos comentando. ¿A quién apoyan? Vamos a ver. 20,000 para muestren su apoyo. Muestren su apoyo. Déjate el apoyo a la gente. ¿Cuántas a Farruko la última vez? ¿Cuántas están viendo la transmisión? 20,000 le están apoyando. 21,000 están apoyando. Iván Cine. Permanecen 8. ¡Ah! Hay más de 30,000 personas viendo. Si tú lo causas a Farruko, vamos a emocionar todo el mundo porque no se fue a Iván Cine. ¡Vámonos, Farruko! Ya, pues ya mucho tiempo. Ya. Niños atrás, Abran paso. Vamos, pues vamos con las 60 días, señores. Vamos a ver quién compra. Y tres. Completa, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. 5, más abajo. Espérense, ya ven cómo está el suelo aquí. 8, dale. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, hasta abajo. Benito lleva el conteo. 17, vamos a apoyar, amigos. Vamos a mostrar el apoyo. Compartiendo la transmisión. 2, 3. Mira cómo le está haciendo Farruko. 28. Ese parece que va a ser poco. 31. ¿Qué está pasando, Iván? Baje bien, Iván. 32. Acabo esos retos para poder resolver los problemas que tiene entre Iván y Farruko Pop, señores. Se está llevando de una manera
61. Sana. De retos para que ellos puedan demostrar quién es el que va a ganar. 68. Mostrando el apoyo, mostrando el apoyo. 71. 72, 73, 73, 73, Iván. Barruco no ha parado. Ya no quiere, Iván. Ya no quiere, Iván. No, ¿qué ganó? Ah, eso es trampa. Nadie ganó. No, está bien, yo pierdo, pero eso es trampa. ¿Cuál es lo que no? No, es que dices que no bajo y sí bajo. Y te las conté todas. Ah, las tengo para todo. Barruco, yo pierdo. No, no, no. Yo soy testigo. Tranquilo, no problema. Yo soy testigo, estaba contando. ¿Tú te ponías a hablar con el público? Sí, sí. Barruco estaba haciendo su trabajo, te ganó. Sí. Pues. No te dejé de contar. Yo perdí, pero... No te dejé de contar. Ahí está. ¡Ganó Barruco! Sí, está bien, está bien, está bien. Pero ahí está, pues. ¡Dense la mano! ¡Van a la casa y Barruco! ¡Dense la mano! ¡Dense la mano! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! La victoria es para Barruco, señores. Barruco ganó. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todo bien, gracias. Ahorita nadie se tiene que sentir mal porque Iván Siri se puso a hablar con la gente. Eres sí. Mi fan, soy tu fan. Pero mire, te ponías a hablar con la gente, no, y Barruco. La jugada del Benito está buena, es burlar, es decir, no, hasta abajo, no manches, putre. Tú no le creas a la afición. En un fútbol la afición te va a decir algo más. Tú no le creas. Ahora sí, penales, dice. Y si lo chingas, Barruco, te lo chingaste en todo. Te lo chingaste en todo, Barruco. Ahora tiene los penales. Yo te va, pues, allá va la portería. Sí, la portería. ¡Bota la pelota! ¡Acá está! ¡La pelota! ¡Penales! ¡Penales! ¡Cinco tiros! ¡10 tiros de penales! ¡Y si se meten 10 goles! Ahí está, a ver quién gana. No, el que gana no es que mete más. El que mete más. Tú metes 3 y él mete 5 y le ganó. Sí, o si tú metes 5. ¡Cinco tiros! ¡El que mete más! Bueno, amigos, como con esto nos vamos despidiendo, vamos a grabar un poquito de contenido. ¡Hace calentamientos, Barruco! ¡Ven, Barruco! Bueno, vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Pero muestren el apoyo de la gente, muestren el apoyo. ¿Qué team son? ¿Apoyan a Iván o a Farruko Pop? Muestren el apoyo, señores, muestren el apoyo. Saludos. Vamos a penales, señores, a penales. 10 tiros. Le toca tirar a Iván Cini. Iván Cini va a tirar el primer penal. Primer punto de penal. Farruco va a ser el árbitro. Vamos a ver qué. Si Farruco va a poder. A penales. Se van a penales, Farruquito. ¿Cómo te sentís, Farruco? Cansado. ¿Sí? Farruco, te están llamando allá. Tenemos que sortear quién para o quién tira. A la moneda, a ver a quién le toca primero. Abre capo. Abre capo. A la moneda. Vamos a ver. Iván Cini, hablas. Ahí, cara y escudo. Tú hablas al aire. Quien quiera, abre tú si quieres. Cara y escudo. Okay. Ahí se va, abre campo. Cara y escudo. Tíralo. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Qué? ¿Querés tirar o parar? ¿O tiras primero? Okay. Vaya, Iván Cini. Abre campo. Ahora paso. Para primero, Iván. Tira, Farruko Pop. Vamos a ver. Esos tiros. Aquí está. Guatemala y México, señores. Guatemala y México se enfrentan a penales. ¡Respira la gente! ¡Ey, respira, déjate! ¡Espacio!
No se va a defraudar. Y aquí termina todo. Espera, aquí ya no hay chance. Si él gana, pues ya me ganó. Sí, sí. Pero si yo gano, empatamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a ir a Oveja, si vamos a hacer esas tomas para. Ah, ya me abre. Ay, ay, ay. Ay, ay. Tres penales. ¡Ey! Vamos, Barroquito, se está concentrando. Si no se retiren, no hay tiro. Si no se hace una hora, gente. Es un clásico entre Guatemala y México. Un clásico, señores. Guatemala y México en este clásico de penales. Vamos a tres penales, señores. Tira primero Farruko Pop y portero está Mancini. Si no se retiren, nos vamos a Ovejas y vamos a la sierra, se los tiro. Retirámonos. ¡Ey! ¡Tío! ¡Más! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! Vamos a ver, a Farruko Pop. Pero papá, pues, ¿tú qué tienes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Donde las arañas dejan el tiro. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Lo topó, señores. Se pone en la posición número uno. Lo topó. ¡Vamos, muchachos! ¡Llévenselo a la selección nacional! Falta uno, dos goles, solo uno lo metió y yo le tapé en la segunda. Concentrado. Llévenselo a la selección nacional ya.
Por ustedes, viva Mate. Demostró que en México también hay talento, Iván Flores. Ahí un atajadón el que se acaba de soltar. Vamos, buenísimo, para atrás, pues, hombre. Vamos atrás. 2 a 2 el marcador, señores. 2 a 2. 2 a 2 el marcador. Vamos a ver si la para Maruco Pop. Vamos a ver si. ¡Hágase un lado, mucha hambre! 2 a 2, señores. Esto es un empate entre Guatemala y México. Guatemala y México. 2 a 1. Si la mete, empata. Van empates. Van empates, señores. Vamos, señores, mostrando su apoyo. Vamos a ver si la mete para el Iván. Iván Cini. Se prepara. Por ustedes, por todos. Iván se coloca en la primera posición ahorita, señores. Ya no está en posición. Vamos a ver si Barruco logra empatar. Vamos de nuevo, señores. Este es el tiro definitivo, señores. Iván logra meter, se acaba, señores. Se acaba este clásico. Se acaba esto, señores. Si Iván logra meter este penal, se acaba este encuentro. Vamos a ver si Maruco logra parar. Vamos a ver, señores. Se viene ese tiro. Falta uno, si él lo falla pierde. Hay un cambio definitivo, vamos a ver, entonces falta el definitivo. Si lo metes,
Lo quieres, vale. Objetivo, amigo, vamos compartiendo, compartiendo la transmisión, amigos. Mostrando el apoyo, mostrando el apoyo. Si no, no. Vamos con el último, vamos con el último. Vamos a, mostrando el apoyo y compartiendo la transmisión. ¡Farruco! Claro que, miren, miren, unas palabras nomás para despedirse aquí porque nos vamos a Ovejas y Llamas de la Sierra. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo nos estaba esperando la gente? Qué bonita convivencia, mi gente. Un aplauso, muchachos. Un aplauso. Y recuerden que son competencias sanas. Sí, a gusto nos la pasamos. Nos reímos y de todo. El fútbol es sano. Competencias sanas para poder resolver los problemas. Casi 3,000 personas que se fueron. Está cansado. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.